esta historia del yogurito escolar o yogurito social probiótico empezó allá por mayo, junio del 2010. Primero me llamó el rector, el ingeniero Jorge Gerard, luego me comentó que también era una inquietud y una necesidad que tenía la provincia de Entre Ríos, y como él me lo manifestó, dice, andá pensando de qué manera te acercás a Tucumán, que es la primera experiencia que hay en este sentido, una experiencia exitosa, es el centro de referencia de fermentos lácticos de la Argentina. Nos fuimos a Tucumán con el ingeniero Daniel Pérez, que está, digamos, a cargo de la cátedra de procesos 3 o de productos lácteos, y nos dimos cuenta que nosotros podíamos hacerlo. Yo doy en la Facultad de la Alimentación la cátedra de procesos 3, que es todo lo referido a industrias lácteas. Se decidió, bueno, radicar en la Facultad de la Alimentación, obviamente una planta de carácter piloto. La idea es que nosotros hagamos el desarrollo, puesta a punto del producto, y poder transferirlo después, como se ha hecho en la provincia de Tucumán, al sector productivo privado, para que pueda escalarlo, ¿no? Llevarlo a mayores dimensiones a esto. El diseño de la planta es nuestro, así que hicimos el trabajo de ingeniería básica de la planta, contratamos los proveedores para la construcción de equipos, hubo trabajo en laboratorio para desarrollo de producto. La diferencia con un yogur común es que tiene una cepa láctica que realmente le da las propiedades de probiótico, porque una vez ingerido y ya en el intestino del niño, fortalece el sistema inmunológico. Por lo tanto, es un complemento alimentario muy importante que hay que darlo en una determinada edad para que cumpla su función. Y a esos chicos ya le estamos entregando para, digamos, que tengan dos raciones por semana. Este producto tiene un fin social, por lo tanto, como fin social, nosotros decimos que es el mejor ejemplo de articulación entre entes públicos y una forma que ratifica, consolida y confirma el compromiso de la UNER y particularmente de esta facultad con la sociedad. Así que este proyecto que hoy se pone en marcha dentro de un proyecto de universidad que venimos gestionando junto con el gobierno nacional y el gobierno provincial, los gobiernos locales de toda la provincia, en el sentido de tener una universidad comprometida con el desarrollo social y provincial, una universidad que aporte el conocimiento necesario para una provincia que se quiere transformar.